Es increíble, pero ¿quién lo diría? Los juegos.exe siguen asustando a la gente, especialmente a los niños. Si nos ponemos a pensar el motivo por el cual son tan terroríficos, a lo mejor ni lo podemos acertar. Si nos fijamos bien en estos juegos, nos daremos cuenta que en realidad su diseño y desarrollo no asustan de a mucho. Pero para los que conocen bien estos juegos, ya sabrán que los juegos.exe no se volvieron mundialmente famosos por sus gráficos, sino por el oscuro secreto que traen. Volviéndolos en leyendas urbanas, que hasta el día de hoy hay más de un jugador que expresa su pánico al momento de entrar en este mundo. Por eso, el día de hoy te traigo los 5 juegos.exe más terroríficos. Número 5. El juego encargado de abrir las puertas de este top es uno que ya antes mostré en mi anterior top. Ya había hablado anteriormente de él, y si le soy sincero, no sabía que este juego tenía otra versión, que al igual es bien turbia. Lunagame.exe, o mejor conocido como MyLittlePony.exe, volvió a ser de las suyas. Para iniciar esta aventura de terror, deberás ingresar al archivo ejecutable en la carpeta del juego. Una vez inicies el juego, se ejecutará de inmediato con el personaje de la princesa Luna. Solo pasará unos cuantos segundos cuando el juego ya te estará avisando que nada irá bien. Devolverás a las carpetas de tu ordenador y tendrás muchos más archivos de los que tenías cuando iniciaste el juego. Si vuelves a iniciar, podrás seguir con la princesa Luna, pero solo bastará otros cuantos segundos para llegar a lo que muchos denominan el infierno del juego. Deberás de ir avanzando, pero el problema es que será de una forma muy lenta. El estrés empezará a cobrarte factura, y una vez llegues hasta el que parece ser el final, caerás en un abismo tan profundo que morirás en el impacto. De este modo continuará el juego casi que en un bucle infinito. Deberás ejecutar el juego, avanzar o volver a morir, pero al final llegarás al verdadero infierno del juego. Una vez que caes, la princesa Luna despertará junto al lado de sus amigas. Como si de un sueño se fuera tratado. Y de ahí, todo normal. Hasta Número 4. El siguiente juego no es exactamente más terrorífico como el que acabamos de ver, pero si lo pongo en esta posición es por el oscuro secreto que trae consigo mismo este juego. Desde que inicias el juego, lo verás. Todo empezará igual que los juegos de Yoshi, pero en la nada y sin previo aviso, todo empezará a cambiar. Te encontrarás en un escenario más turbio y perturbador,
El juego te arrojará cambios de imagen que lo único que logrará será despistar el camino a seguir. Hasta que llegarás al denominado infierno. Deberás de seguir muy cautelosamente y créeme, los sonidos que oirás se te quedarán en la mente por un tiempo. Número 3. MarioWorld.exe o IHadYou.exe me ha sorprendido bastante. ¿Y por qué? Desde que inicias el juego te empezarás a sentir extraño. Y muy pronto empezará lo extraño del juego. La mecánica del juego empezará a ser algo confusa, ya que por más que avances, no le podrás encontrar un camino en sí al juego. Todo dependerá de tus decisiones. Pero si sigues el camino correcto, podrás empezar a ver al mismísimo Mario muerto en repetidas ocasiones. Pero lo peor que podrás encontrar en este juego .exe es si coges el hongo al final del pasillo. Y a lo último del juego verás una de las escenas que tal vez no te hayas topado nunca. Verás a Mario y a Luigi peleando entre sí. Pero lo más destacable de esto es ver cómo Mario arroja a su propio hermano a la lava, el cual morirá al instante. Número 2. Ya que estamos en este puesto del top, quiero dar las gracias por quedarte hasta aquí y ver el video. Dreamland, o mejor conocido como Kirby.exe, te engañará en lo absoluto, ya que inicia tal cual como un juego común y corriente de la franquicia Kirby. Deberás de avanzar e ir esquivando a los enemigos hasta que absorbes a uno de ellos. Y de ahí iniciará todo lo perturbador del juego. Si continúas absorbiendo a los enemigos del juego, podrás notar que en realidad el malo del juego eres tú. Al momento de que absorbes al personaje más grande del juego, verás que él no murió. Simplemente quedó atrapado en el cuerpo de Kirby. Y a medida que vayas avanzando con él, cada vez todo se pondrá peor. Llegará un momento que deberás de dirigir un personaje bastante extraño de un solo ojo. Suceso el cual es totalmente fuera de contexto del juego. Si continúas y haces todo más que bien, llegarás a un lugar muy oscuro y llegará el punto que te encontrarás con el malvado de Kirby, el cual hará lo suyo. Número 1. ¿Qué juego
de estas características puede estar en el puesto 1 de este top. Lo que verás a continuación es uno de los juegos que más causó controversia en el mundo de estos videojuegos, ya que tiene una historia muy peculiar. Suicide Mouse es un juego muy, pero muy triste. El objetivo de este juego es ir avanzando con Mickey Mouse, pero no durarás mucho tiempo cuando ya verás a Mickey colgado. Si continúas el juego, deberás seguir y seguir avanzando y empezarás a ver imágenes muy extrañas. Más que perturbadoras, te pondrán a pensar de qué es lo que sucede en el mundo de este juego. En repetidas ocasiones, Mickey morirá. Lo más curioso es descubrir todas las modalidades que nos da el juego para que Mickey muera. Cada vez el juego se vuelve más perturbador. Y la música de fondo que oirás la recordarás antes de irte a dormir. ¿Qué es lo realmente tenebroso y escalofriante de este juego? Rumores urbanos nos dicen que este juego se basa en el relato real de un niño que se suicidó por no poder conocer a sus personajes favoritos. Más que hoy hablamos del personaje Mickey de Walt Disney. Se rumora que el niño en repetidas ocasiones chantajeaba a sus padres para que los llevaran a conocer a sus héroes de infancia. Los padres siempre se negaron a hacerlo y, desafortunadamente, el niño en repetidas ocasiones intentó quitarse la vida.